Hola amigos, os voy a presentar un juego al que yo he llamado Elemento Perturbador por razones evidentes que observaréis durante el desarrollo del mismo. Si os parece bien, empezamos. Fijaros porque en mis manos tengo un paquetito de cartas que representa cierto orden establecido en una determinada sociedad, en este caso, como digo, de cartas, ¿no? Este orden consiste en la alternancia de colores, porque como veis están mezcladas las rojas y las negras uniformemente, mientras que por el otro lado, como podéis observar, hay una absoluta uniformidad. Todas las cartas son exactamente iguales. Pero ¿qué ocurriría si un elemento extraño, en este caso como son mis manos, separase los colores juntando las dos rojas y las dos negras en este grupito de cuatro cartas, reservando las otras cuatro para el final? Fijaros porque ahora, aunque yo pase las cartas, siempre serán dos cartas rojas y dos negras, o dos cartas negras y dos rojas. Pero ¿qué ocurriría si interviniese un elemento extraño, distinto de los demás? Como por ejemplo esta carta desconocida, esta carta de color rojo. Esta carta tiene una influencia tal que lo que ocurre ahora es que ya tenemos cuatro cartas, pero cuatro cartas de color rojo, al igual que esta carta extraña. Pero este elemento perturbador influye de tal manera, con tal potencia, que empieza a afectar ya a la parte posterior de las cartas, teniendo ahora cuatro cartas, pero cuatro cartas muy extrañas, de colores y diseños completamente distintos y diversos. Pero yo creo que ha llegado el momento de conocer quién es este elemento perturbador, y no es ni más ni menos que el maldito Joker, que con su influencia es capaz de manejar toda la realidad a su antojo, transformando estos inocentes elementos de la sociedad que conocíais en elementos muy similares a él. Son otros cuatro Jokers como el maldito Joker que conocíamos.